Aldemar Albernia, gerente de la planta de beneficio de Barranca Bermeja o Matadero Municipal, reveló hoy el aumento de mataderos clandestinos de ganado en esta zona del país. No solamente de la planta de beneficio, sino de la Asociación de Expendedores de Azocarla y de los directores de los gremios y las personas en general, la Cámara de Comercio y el señor alcalde de la ciudad también están muy preocupados con el tema. Por eso, pues no tengo certeza de los operativos que están haciendo, pero sí he encontrado que la preocupación es muy grande debido a la cantidad de carnes clandestinas que ingresan a la ciudad a diario. La denuncia muestra que incluso en domicilios cercanos a la planta de beneficio se viene sacrificando ganado sin el cumplimiento de lo establecido en la ley. Ha llegado tan grande el descaro de las personas que benefician animales en sitios clandestinos, en sitios ilegales, que ya dentro de las casas están beneficiando. Si nos encontramos con una situación bastante incómoda, en el barrio Ramaral, que queda ahí en la parte de atrás de la planta de beneficio, en una casa beneficiaron un bovino, lo cual ocasionó que se taponaran algunos caños, algunos sifones de las casas vecinas y de la misma casa donde beneficiaron el animal, a lo cual encontramos sangre, digamos, fresca, dentro de las casas. Es donde nos dimos cuenta de que habían beneficiado a un animal. Preguntamos y efectivamente en la noche anterior habían matado un semoviente. A pesar de las dificultades que se denuncian, los administradores anuncian una planta de beneficio regional ubicada en la Lizama.